principal era siempre es como podemos ver también que Ramsés II está arrodillando ante la triada del templo Amun Muthupot, padre, madre, hijo, para hacer los ritos del templo. Allá había la barca sagrada. Esa es la barca sagrada que estaba en el Nilo, la barca sagrada del dios Amun Ra. Amun con la cabeza de carnero, Ra significa el disco solar. Esto podemos ver también encima de la barca, con el altar, con la otra barca del dios Amun Ra. Los sacerdotes tienen que llevar a más de 200 niños. ¿Sí? Por eso tenía que agradecer al dios de la fertilidad. ¿Sí? Es el templo. Orientación de todo. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Hay dos. Había aquí muchos visita al templo de Karna. Que se ha enterado Miriam de un montón de cosas que la contó el guía. No escuchaba a nadie nada más que yo. Sí, he escuchado. Mira, de verdad, que la Thank you.
arqueólogos de todo el mundo que vienen a Egipto para hacer excavaciones. Podemos ver también muchos arqueólogos que están cerca de los monumentos, que hacen excavaciones, especialmente los faraones dividieron la orilla occidental en muchas categorías. Por ejemplo, la categoría para los reyes, el rey de los reyes, para de las reinas, para de la gente noble, para de los cupreros y los trabajadores. Pero no sé.
puede grabar aquí. Pero ni aquí fuera, ¿eh? Tenemos aquí más de 500 tumbas, aquí, solo para toda la gente. Solo para los faraones, para los reyes, en el Valle de los Reyes, 62 tumbas. La última tumba que hemos encontrado aquí es la tumba famosa de Tutankamón, que era encontrado por el egiptólogo famoso Howard Carter, que vivía aquí. Qué guapo, tía. Esto lo han hecho, esto lo han puesto muy bien ahora. Está igual. Sí, pero yo no me acuerdo. Thank you.
Vamos a la última. Qué guapo, ¿no? Dicen que es el mejor de la puerta. Dicen que están. Ah, no problema. No, no, thank you. Okay. Bueno, finalizamos la visita al Valle de los Reyes. Una pasada. Increíble. Está calado, ¿no? Se me va muy cerrado. Es que me frío. Ahora sí se está a gusto, ¿eh? Pero...
Venga, foto, foto. Anilo.
al hotel de ensueños. Adiós.